Hola, 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 hola. Hola, hola, gente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos acá a otro modo carrera. Estamos viendo que todo esté bien. Hola, 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 hola. Todo parece todo está bien, todo se encuentra bien. Y vamos a arrancar. Ah. No sé por qué el chat está inhabilitado. Pero estamos viendo. Nada, empezamos otra vez. Acá parece todo está bien, todo se encuentra bien. Con la y con la liga del gatito Cuba. Déjeme habilitar todo esto. A ver. No sé por qué me sale que el chat está deshabilitado, pero vamos a ver por otro ladito. Solo vamos a. Solo vamos a revisar cómo van las cosas. Ah, ok, entiendo, ya sé el porqué. Hay un pequeño problemilla acá. Ok, se supone que aquí haciendo esta. Haciendo esta actualización, tiene que arreglar todo. Ahí está, ahora sí. Ok, ahora sí todo está bien. Listo, gente. Empecemos con la. Con la liga. Empieza la liga, ¿eh? Empieza la liga. Entramos como. ¿Cómo se llama esto? Entramos como
Suplente por el momento. Vamos a darle. Empecemos la liga en el gatito Cuba. Menos de media hora en el partido y van a hacer un cambio. Hay que mantener esta pequeña diferencia y por eso el cambio. El centro la va. Uy, no tú. Casi, gatito. Qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Estamos bien, gato, estamos bien. Estamos bien. Vamos. ¿Sale el gato? Ah. Esto puede terminar en gol. Ya no tiene la pelota. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Ya está. ¿Qué pasa, son? ¡Gol! Sí, gran asistencia del gato Cuba. Otro gol. Gran asistencia del gatito. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. A esta distancia no esperaba que resultara. Y por ahora el marcador está 2-0. Toca y toca buscando que el rival se abra. El balón que sale disparado. Toma. Oh, llegó. Interceptando el pase. Quiten. Hay siempre movimientos en el mercado de fichajes que hay que esperar que se confirmen para poder hablar de ellos. Ha llegado el momento ya de hacerlo. Chelsea ha cerrado negociaciones por un nuevo jugador. Ya está hecho la contratación. Uy, creo. Han pagado mucho, pero lo necesitaban. Qué buena, gatito. Ya entramos, mira, en los últimos 20 minutos de partido. ¿Qué pase, gato? Muchachos, quiten. Pinta bien si la juegan por el centro. Quedó con la falta. Esa barrida pudo terminar en penal. Así es. Pablo César Aguilar. Esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice manejar los tiempos del partido. Lo están haciendo bien. Quiten, muchachos, quiten. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Está para la gente de Cruz Azul. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Dale, gatito. Llueve el córner al centro del área. Acá no ha pasado nada. Uf. Puta, ese de abajo me... Es bueno ese pase filtrado. Me confundió, pensé que era. Y ahí va avanzando nomás. Balón que ha terminado en el corazón del área y en el rival. Gana. Oh, wow, quítale, vamos. Excelente el quite. Quítale ahí, vamos. Quítale. Camilo Sanviso. Genial cómo llegó para recuperar. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Está, Marito, ganamos una.
Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Hemos tocado un poco la bola, ¿no? Bien. Hay trabajo de la defensa. Este gato. Pase tiene potencial. Uy, gato. Lo dejaron gato. Solo, ganaron bien gato. La espalda gato. De la defensa. Gato. Gato. Uy, ha estado cerca. Gato. Gatito. Carajo, qué mala suerte. Ya está todo preparado para que se realice el cambio. Gana. Rangel. Bien. La pelota no tiene dueño. Tranquilo ahí. Domínguez. Romeo. ¡Qué buen centro! No, no pasa nada. Y el portero actúa con determinación. Mal posicionado también, digo, porque... Clara intercepción. Lo hemos puesto de delantero al equipo y casi comandan extremo. Tranquilo, están corriendo. Romo. Van y tocan y vienen, la mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una muy buena noche. Rangel. Pase bastante peligroso. Bien. Le están ganando fácil la pelota. Ya únicamente tiene el portero que desea. Le va a pegar. Quito gol. No puede ser. Esa pelota al travesaño. Final del partido. Victoria de Cruz Azul. Cuando un equipo juega de esta manera y lo hace tan bien, que uno se tiene que sacar el sombrero. Dos palos en este partido para el gato. No puede ser. Bueno, ahí tenemos a la gente celebrando. ¿Jugador del partido alguien? ¿De nosotros? ¿Cómo que tiro esa puerta? Dos palas son de motivo. Avanzamos, vamos por el tiempo. Nos toca ahora con Santos, creo. Santos Laguna. Ajá. ¿Qué dicen las noticias? América. También. Vamos a vencer los rivales. Hablan del gato. El gato debut en el club titular. Sí. Bueno, vamos. Jugar partido. No estamos convocados para este partido. Lamentablemente. Bueno. Y ganó el Cruz Azul, por suerte. 3-2. Excelente. Avanzamos. Vamos, seguimos con quién. Con el Necaxa. No llegamos a ser suplentes. No sé, no le gustamos mucho lo que estamos haciendo al técnico. Mira, los 84 nos va a meter. Tenemos que hacer alguna maravilla en los 84, Se viene un cambio y solo quedan 5 minutos. A ver si con este cambio resulta que es milagroso, La diferencia es muy poquita. Vamos a ver si pueden dar la vuelta. Vamos por esto. 7.5. Tenemos que hacer un gol. Vamos, gatito. Oye, para acá con Chato, ya que maricón te eres, mira dónde te vas. Solo un gol los está separando, queda mucho tiempo aún para poder igualar. Quiten, acá nos vamos a hacer los... Venga, nos agarramos de tonta y después nos jodamos. El balón que ya, sale disparado. ¿Dónde te vas? ¿Sabes qué?
Yo soy Mario Tun. Vamos, Yotun. Adrián Aldrete. Romo. Están intentando empatarlo cuando se termina el partido. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Vamos, este equipo. Luis Quintana. Ya, la cagó. Ha conseguido muy bien ese balón. Robo. Es que me devuelve muy rápido. Ahora que tienen el balón, controla. Hay que empezar a jugar. Uy, te gana. Bien. Vamos. Adrián Aldrete. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Están jugando mal todos. Le han perdido la pelota ahora. Vamos, bien gatito. Yo soy Mario Tú. ¡Ey! Puta, no puede ser. Julio César Domínguez. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el La verdad que le pegó fuerte y estuvo cerquita de festejar, ¿eh? Ay, carajo. No solamente el DT, sino la gente que lo apoya y hasta en el banco. Ese gol no se podía haber fallado. Sí. Significaba empatar el partido. Arce. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras da más toques, es una muestra de un juego en equipo. Vamos, Patito. Es tu oportunidad, Gato. Es tu oportunidad. Patito, Patito. Vamos, carajo. Vamos, Gatito, ya. Era, tú tenías que hacerla. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. La verdad es que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarlo también. Y ya hemos visto que era un golazo. Se lanzó la nave ese arquero. Tanto esperarlo y llegó el tanto que empataba el partido. Y el técnico lo festeja. Pequeñola. Qué buena, carajo. Vamos. Y la pizarra por ahora 1-1. Si nos dan una chance más lo ganamos, ¿eh? El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Nos perdimos. Arce. Yo me quedo acá. El gato se queda acá. ¿Será que en esta jugada van y lo ganan? Uy. Ah, no llegó nunca. Arce. Anda generoso este muchacho hoy. Vamos. No, ¿qué hiciste? Bueno. Ya no hay tiempo para más. No sé si después de un empate van a pitar o no, pero la máquina ha igualado el partido. Bueno, a pesar de que es un empate agridulce, como claro, aunque se hemos salvado. Un punto es un punto, ¿eh? Peor hubiera sido que hubieran perdido. Así es. Salvamos el partido, aunque sea. Esa confianza, claro, un disparo, un gol, claro que está bien, 100%. Esto se está terminando, señoras y señores. Vamos. Aquí se viene el gol, ¿no? Con el del gatito, ya, el gol del gatito. Vamos, vamos. No sé, es ofensivo, ni bueno, puta. ¡Ey! Mejor jugador, creo, el gatito. Parece que sí, pero no estoy muy contento, no estoy muy contento que digamos porque empataron, o sea, la consigna era ganar, pero gatito, puta, metiste tu gol. El gato, el nuevo Eris, noticia dice. A ver, vamos a leer la noticia. Déjale la noticia, el gatito Cuba. Puede que el gato le haya tomado algo de tiempo que se le dejó, pero hoy todos se fueron con el gol que embarcó para conocer el tiempo como jugador del partido. Al llegar a los 99 del gato abandonó la cancha y terminó con su nombre. La afición estuvo increíble, comentó y lo agregó. Amo este club, por eso sabe que
Rico para mí, fue un día emocionante. Venga, gatito. Ah, debe ser porque no tampoco estoy entrenando, ¿no? Vamos a darle una entrenada. Tendrán que entrenar al gato, si no, ¿cómo? Pues? Mano a mano, vamos a entrenar. Regates, full tiros al arco. Bajo presión, larga distancia. Este con larga distancia. Hay que entrenar, pues si no entrenamos, ¿cómo quieres ganar, pegatito? Ahora le va. De puta madre, puro palo es este huevón. Pues nada. Vamos gato. Pues nada, gato. Uno más. Vamos gato. Vamos, gato. Jugar próximo. R2, tiro colocado. L1. L1 se puso abajo. Tiro un bra, claro. Chaca tiene que ser un tiro colocado. Claro, si no, no entra. Da igual. Mierda. Eso. Hola, la mandaste a donde tengo. ¡Hala! Chucha pasa, gato. La madre. Lo probó. Bien. No, uy, que se apreté los dos. Lo podemos repetir, a ver. Buena, gato. No, pero sí. Carajo. Ahí está. Ahí está. No puede ser. ¿Qué onda con los palos este huevo? Golazo. Una picadita. Y el fondo, listo. Excelente, gato. Próximo ejercicio. Tirar, tiro colocado. Medio disparo. Alguien se le vuelve a alargar o como sea. Ay, qué loco. Buena. Uy, mierda. Buena. Oh, despacio. Puta madre. Con la izquierda está medio cagado el gato, ¿ah? Buena. ¡Hala! ¡Qué lejos la mandó, gato! Una repetida más, una más. Creo que se lo merece. Bien. No puede ser. Bien. ¡Qué gol, buena! Bien. Uf. Vamos. Bueno, no hay duda. Excelente.
Vamos a poner puntitos al gatito. Vamos a poner en tíos, porque está fallando de verdad. 3 y en cabeza también, ¿no? Yo creo que sí, ¿ah? ¿Eh? Penales, voleas, remates y voleas. Creo que aquí me sobra uno. Este acá, volea, bueno, listo. Eso, y también hay que ponerle este acá, foras, pues. ¿Estos qué son? Tiro a distancia, mucha evolución. Ok, tiro a distancia. Vamos. Contra el Toluca. Bueno, están haciendo entrar en los 62. Estamos bien, estamos bien. Buen tiempo para hacer una variante demostrar. Ahora deciden un cambio con menos de media hora por jugar. Y ya veremos, Fernando, si esto logra romper el empate. Pero ¿por qué me pone extremo derecho? Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Era buena la volea desviada. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero mira, mándame el a mí, tiro fue terrible. Yo la bajo. Tengo fuerte. No, oh, echa gato. Bien. Oh, bien. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Buena pelota metió. Justo les ha quedado la pelota. Y la pelota marita le llega como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Hey, quiten. ¿Cuánto costó? Pero por fin han cerrado el fichaje de Iker Muniain, que ha sido tra... Sí, va directo al arco y el árbitro lo detiene y fuera de juego a Yorkshire. Raúl López. Vamos. Qué bien parado que estaba para cortar. Uy, qué se enredaron desde el fondo. Guarda que esto sigue. ¡Qué golazo! ¡Le va a pegar! ¡Vamos, gatito! ¡Vamos, gatito! ¡Gol! ¡Venga, gatito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Es oficial el primer festejo del partido! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. A esta distancia no esperaba este resultado. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Torre Nilo. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Bien. Y les impiden cerrar la jugada. Corre, si estás corriendo, ¿no? Pablo César Aguilar. Tenemos también. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Ahí están filtrando la bocha. No, ¿qué? Por pedir el... Se va por pedir la el pelota, centro. Pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. José Juan Vázquez. Felipe Pardo. No, ven ahí. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Una jugada de ataque interrumpida. Ah, qué huevo. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. El Gallito Vázquez. Bien. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Felipe Pardo. Buena acción defensiva. Ojo que este tiene potencial. Me están mandando que me posicione. Pero. Si le pide espacio, lo tiene. Ahí está y le dejo que no cuenta determinación en la tajada. Está
ya, con una mano lo sacó. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Vamos a tocar. Centrar acá. Tiro de esquina al centro del área. Puta. Balón desde el córner que tapa bien el arquero. Pablo González. Uy. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Otra vez quedamos pagando. ¿Qué se puede hacer con esto? Diez minutos para que se termine. Uy, ¿qué pasa, el partido? Con la hueva. Buena. Muy bien. Baja la gatita. Eso. Esta puede ser buena. Se vuelven a juntar. Esta es una entrada. Que una pegatina. Y esto se fue derechito al lateral. Pase bajo que falló por poco. Un cambio que seguramente está diseñado para aguantar el resultado. Uy, hola. Uy, lo rebote en el travesaño. Casi sobre el final del partido. La pelota no quiere entrar. Era una oportunidad que no se tenía que desperdiciar, pero falló. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Se arman para tratar de empatarlo. Sí. Es bueno ese pase. Ah, filtrado. Muy fuerte. Pero el pase filtrado no llegó a ningún lado. Buena defensa, aplausos. Vamos. Luis Ángel Mendoza. Ah, te volaste la línea, huevón. Corta bien esa pelota. Carajo. Está aquí de ahí. Muy bien. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Uy, se quitan entre ellos. Y continúa por el costado. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Y ahí le pega la pelota. Quiso buscar la fuerza y lo acaba de fallar. Este optó por lo que siempre digo. Pégale fuerte, pero esta vez le erró el arco. Puta madre, gato. No puede ser. Felipe Pardo. Vamos, vamos, ganamos. Final del partido, victoria de Cruz Azul. La verdad es que hoy se mostraron pero que muy sólidos y muy concentrados en el partido. Por eso, ese único gol le dio el triunfo. Buena calificación. Y otra vez, jugador del partido. Claro, pegatito. Con retos en mente, ya nos perfilamos muy bien. Para Reynoso todavía seguimos siendo sustituto. No, todavía no podemos arrancar. Vamos con el Monterrey. Entramos minuto 56, bien, un buen minuto. Van a hacer una modificación con más de media hora en el partido. Mientras que el árbitro no diga que esto se terminó, hay tiempo para romper el empate. Vamos, vamos. Ahora sí, el centro. Ahora sí, no puede ser delantero, centro. Monta arriba. No, Adrián Aldrete. Parece que va bien, ¿eh? Guillermo Fernández. Sí, al gato. Muy bien. Han estado ahí nomás. Casi. Dubán Vergara. Rogelio Fremori. Bien. Le queda todavía media hora al compromiso. ¡Vamos a correr! ¡Ey!
pone fin al peligro. Abre la cancha. Romeo. Hey. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Tenga cuidado, tiro libre peligroso, la distancia justa para festejar. Se mueve la barrera. Desmarque el árbitro donde tiene que curarse. Bien. Vamos, Alvarado. Ahí se viene un cambio. Cambio de Monterrey. Monterrey. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a lanzar o vas a pasar? ¡Brillante! ¡Tiro libre! ¡Seca! ¡Qué poquito le faltó para que esa pelota entrara! ¡Otra oportunidad perdida! Esta podríamos decir que es una gran transferencia, un gran logro de la dirigencia del Ajax. Han fichado a un jugadorazo. Y yo te digo que no va a pasar mucho tiempo cuando ya estemos hablando de este muchacho como una gran estrella, ¿eh? ¡Qué buena! Hay que trabajar. Vuelveme. Y mantenerse con... ¡Patea! ¡Muy bien! ¡Alvarado! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Muy bien. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Charly Rodríguez. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Gran acción para recuperar la pelota en su área. No, ¿qué hiciste? Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Ey, la saco! ¡Atento, Galeria! Y el portero actúa con determinación. Uy, casi, casi, casi. Chato, mal. César Montes. Celso Ortiz. Jesús Gallardo. Buena pelota metió. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Yo sé que me iba a pasar. Continúa con el esférico. Pelota que por poco se queda en el campo. Una pena el lateral. Desde el banco uno con energía fresca para tratar de contagiar al resto de sus compañeros. Rafael Baca. Gutiérrez. Acá, acá, acá. Yo la hago acá con mucho. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. Rogelio Funes Mori. Rogelio Funes Mori. Bien bloqueado eso. No, mira, mira, mira. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Antes el pase. Está bajando la. Guillermo Fernández. Rafael Baca. Gutiérrez. Luis Ángel Mendoza. Enorme la recuperación del balón. Me quedo muy atrás. No, profe, pero me quedé muy atrás. Rogelio Funes Mori. No le queda mucho este partido. Se va a terminar. Construyen bien el ataque. Lo pueden empatar en esta jugada. El disparo que se abre sin peligro alguno. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. La bajamos. Apetecible avance si lo hace bien. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Un momentito. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Tienes una cosa. ¡Con esto lo liquida! ¡Matito! ¡No puede ser!
final del partido y la pelota no quiere entrar. Era una oportunidad que no se tenía que desperdiciar, pero falló. Casi. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Jesús Gallardo, se puede generar la jugada que empate el partido. No puede. Gran evite. Buena devolución de pelota. Rogelio Funes Mori, hay calidad de mágico detrás de ese pase. Una oportunidad clarísima, borra lo que dejó ir. A mí, yo la bajo. Pablo César Aguilar. Rafael Baca. Bueno, llegamos al final del partido que pinta la máquina. Victoria de Cruz Azul. Bueno, la verdad es que hemos visto dos equipos muy parecidos. Muy bien, Gatiño. Muy bien, Gato. Bien, otra vez, jugador del partido. Vamos, Gato. Pero acá de Sofre y Noso no le gusta, no le gusta lo que jugamos. A Filipe San Luis. Vale, nos meten a los 61. Todo bien. Para hacer una variante ahora, deciden un cambio con menos de media hora por jugar. El técnico está pensando en que la distancia, la ventaja, es cortita. Ganamos por muy poquito y este cambio puede ayudar a mantener el resultado. Vamos, el San Luis está ganando. Con el marcador a su favor, el técnico decide cambiar un jugador. Mente fresca y piernas frescas al terreno de juego. Esto no va a estar negativo, tiene que correr. Javier Güemes. Uy. Horrible el pase que está más atento. Se equivoca en la marca, Cruz Azul, hay tiro libre para el rival. Se ha producido un movimiento de última hora en el mercado de fichajes. Southampton ya tiene al fin el jugador que quería. Yo creo que tienen que estar muy contentos y felices, ¿eh? Yo no sé si pensaban pagar una cifra como esta por un jugador que bastante completo es para mí. Parece que he confundido los colores de la camiseta. Rafael Baca. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Ahí está, solo recibe. Pero está bien, buena noticia. Debí pedirla antes. Esa pelota se va por el costado y lateral. Pablo César Aguilar. Romeo. Bien. Rafael Baca. Hey, penal. Maravillosa acción defensiva, pero cuánto riesgo asume. Todo pase. Y así es como pierden la pelota. Están perdiendo la cabeza, además. Los están ahogando en la salida. Muy buen atajado de los tiros. La verdad, que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Muy bien, centro. Acá el gato. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Buena recuperación en zona de peligro. ¿Qué hiciste, pendejo? No, porque pateé. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Uy, se lesionó, Fernando. Ahí, ganando, muy bien. Y la bocha que vuelve. Y se quita la marca de encima. ¡Golazo! ¡Golazo del gato! Y alegría del equipo
Un lazo del gato, papá. Vamos. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Y el arquero, nada. El arquero no llega. La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. Y por ahora el marcador está 2-0. Ahí se viene y lo va a tener. Como cuando chicos juegan, así que la aparente devolviera la pelota, así se ven entre ellos en este equipo. Devolución permanente de balón. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Grande nene, no. Buen post se metió. Casi, mira la que tenía de fuera de juego. Se enoja el gato. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Está bien, oh, usted la vio. Pala, qué feo la bajaste, gato, ¿ah? García. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defienda, quizás. ¡Está el remate! Bueno, no podrán decir que no es por falta de intentos. La verdad que era una buena oportunidad para revertir el resultado, que es ya demasiado negativo. Guillermo Fernández. ¡Qué buena moncha metiste! Se viene y no deja avanzar. ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Echas mal! ¡10 minutos para que se termine el partido! ¡Vamos! ¡Mattagini! ¡Muy bien! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Han rechazado el balón! Bien. Uy, no, me gusta más. Adiós, le dijo el defensor. Ahí va corriendo por la banda. Decide reventar la pelota. Espérate, espérate, carajo. Uy, ahí va el gato. Ahí va el gato. No te quita. Y míralo cómo se va el arco rival. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Se ve presionado en el fondo. Regalaron el balón. Anda, mira. Romeo. Y se metió por ahí. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. ¡Qué pelotita le han puesto que vaya a gritar! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores. Este arquero se tenía reservado lo mejor para el fútbol. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Bien tapado ahí. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Le están sumando 2 minutos de agregado. Justo les ha quedado la pelota. Javier Güemes. García. Muy bien. No logra pasar bien la pelota. Y ahí está, llegamos al final del partido. Que pite la máquina, victoria de Cruz Azul. A mí me parece que superaron bastante bien. Vamos, al rival. Vamos, vamos, que lo ganamos. Lo ganamos bien. Qué buen gol que metiste, Gatito, ¿eh? Está, muy buena atajada de los tiros, ¿no? Tiempo suplementario, Fernando. Una parada de esta es simple. ¿Este es un gol? Sí, pero... Dale, pero y se quita la marca de encima. Hola, el gato. Hola. Buen gol, así.
y nos estamos metiendo en los últimos. Muy bien, muy bien. Buenos partidos nos hemos tirado hoy día. Vamos bien. Otra vez el gatito como jugador del partido. Con el trofeo ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahí nos seguimos viendo sustitutos. Así que. Todavía tenemos que prepararnos un poco más. El gato tiene que seguir creciendo. La tabla, a ver, vamos segundos. Por encima de la América. En Monterrey, no decía, en Monterrey estaba bien, ¿no? Se paró bien. Y nada. Ya, gente, nada. Dejamos acá el video, si no, porque no se pasaba tan largo. Y ya saben, gente, por favor, suscríbanse. Si no lo han hecho, denle like. Comparten el video. Síganme en mis redes sociales, están ahí arriba, están abajo también en la descripción. Y nada, gente. Vamos a empezar a hacer directos, creo, más seguido. Y a ver qué tal nos sale todo.